La familia Martínez está pasando por un momento bastante fuerte. El suegro de la cantante, Alicia Villarreal, perdió la vida gracias al malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Entérate aquí de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La familia de la famosa cantante Alicia Villarreal se encuentra pasando por un momento bastante difícil, ya que su suegro, el señor Félix Martínez, perdió la vida gracias a este padecimiento. Fue precisamente la intérprete quien dio este mensaje. Fue la intérprete quien, a través de una fotografía en su cuenta de Instagram, dio a conocer la partida de su suegro, la madrugada de este miércoles. Además de esta fotografía, Alicia Villarreal también le dedicó un mensaje a su esposo, el productor musical Cruz Martínez. En esta fotografía, Alicia Villarreal escribió como descripción: "Llora su partida, pero reponte en su honor y sigue con el ánimo y alegría que te caracteriza y que a él siempre le gustó. Dios te ayudará, te acompaño siempre, estoy aquí para ti. Sé fuerte, Cruz Martínez. Don Félix Martínez, Dios lo acoge en su gloria". En esta fotografía podemos ver a Don Félix, acompañado de su hijo Cruz, quien por ahora, en medio de esta situación, ha optado por no hacer publicaciones en redes sociales. Por otra parte, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, Melody, publicó a través de sus historias de Instagram la misma fotografía que la cantante. Melanie publicó esta fotografía únicamente con dos emojis. A pesar de que la cantante Alicia Villarreal no dio más detalles acerca de la partida, la conductora Blanca Martínez, mejor conocida como La Chicuela, en el mundo de la música regional mexicana, fue la que dio la información de que el suegro de Alicia partió gracias a que tenía este malestar. Según la periodista y conductora de TV Azteca, el señor Félix partió de este mundo el martes 14 de julio, alrededor de las 5 de la tarde. A través de su sitio web, esta periodista escribió: "El martes 14 de julio, alrededor de las 5 de la tarde, se fue de este mundo el padre de mi querido amigo, talentoso músico y productor, Cruz Martínez, esposo de mi querida amiga Alicia Villarreal. Entre lágrimas, Alicia fue la que me contó que don Félix estuvo 16 días batallando contra este padecimiento. Lamentablemente, él perdió la batalla". Validando la información de La Chicuela, Alicia Villarreal publicó esta noticia a través de su cuenta de Instagram, en la sección de historias. Alicia publicó una captura de pantalla de esta noticia, y fue así como nos dimos cuenta que la nota que dio La Chicuela era totalmente cierta. Según también lo que publicó La Chicuela, fue toda una odisea internar al padre de Cruz Martínez, ya que todos los hospitales estaban llenos, y en la mayoría de ellos lo mandaban a su casa. Finalmente lo pudieron internar en Brownsville, Texas, donde estuvo internado durante 6 días. Tristemente, durante esta hospitalización, el señor Félix ya no pudo más, y lamentablemente tuvo que partir. La Chicuela también aseguró que Alicia Villarreal estaba sumamente triste. Ella detalló que, como el señor tenía este malestar, los médicos ya no permitieron que la familia lo pudiera ver. Nadie pudo verlo, ni los hermanos de Cruz, ni Alicia, ni Cruz Martínez. Ellos ya no pudieron despedirse como debió de ser, ya que el señor ya estaba en el hospital, y aún así ni siquiera podía recibir visitas. Esto quiere decir que la familia durante 6 días no lo vio para nada. Y precisamente cuando el señor ya no está en este mundo, tampoco lo pueden ver. Esto debido a todas las medidas de seguridad que se tienen en los diferentes hospitales. La familia le comentó a la periodista que no iban a estar dando entrevistas y pidieron respeto a su privacidad para enfrentar este complicado y triste momento. En estos momentos la familia está organizando los detalles con las autoridades para poder despedir al señor Félix Martínez. Después de haber publicado la fotografía en donde aparecía el señor Félix y Cruz Martínez, Alicia Villarreal no ha mencionado nada al respecto. Melanie Carmona únicamente subió su historia a Instagram, y hasta este momento Cruz Martínez sigue guardando silencio. Esperamos que la familia tenga pronta resignación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji de color negro. Esto para conmemorar la memoria de don Félix Martínez. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal. Y si nos estás viendo a través de Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.